Bienvenidos a un nuevo video de Clubes del Mundo. Hoy nos acercamos al interesante mundo del fútbol de Israel. Curiosamente, en 1956, la Asociación de Fútbol de Israel fue admitida por la Federación Asiática de Fútbol, pero en 1974, la Asociación de Fútbol de Israel fue expulsada de la Federación Continental Asiática, debido a presiones políticas desde los países musulmanes y árabes, que rechazaron jugar contra Israel. Durante 20 años, la Asociación de Fútbol de Israel no estaba afiliada a ninguna confederación, hasta que la UEFA los admitieron en 1991 como un miembro más. Desde entonces, los clubes israelíes han participado en las competiciones de la UEFA, y la selección nacional disputa la clasificación a la Eurocopa y al Mundial, como parte de Europa. Hoy os hablaremos del club más exitoso del fútbol israelí, y que no es otro que el famoso Maccabi Tel Aviv Football Club. El Maccabi disputa sus partidos como local, en el Bloomfield Stadium, que también comparte con otros dos equipos de la ciudad, como el Apoel y Bnei Yehuda. El estadio cuenta con capacidad para algo más de 29.000 espectadores. El estadio ha sido recientemente renovado. Es sede del Maccabi desde el año 2000, ya que anteriormente albergaba sus encuentros de local en el Estadio Nacional. El Maccabi es el equipo de fútbol más antiguo de Israel, fundado en 1906. Bajo la denominación de Arishon Lezion, Yafo Maccabi, y que proviene del hebreo, y su significado es, el que está entre los dioses, lo cual representa fielmente al club, puesto que en su escudo está la estrella de David de la religión judía. Es el equipo más ganador de Israel, con 22 títulos de liga, 23 campeonatos de la Copa de Israel, y 4 Copas Toto. De su época, en la Confederación Asiática, ha ganado 2 veces la Liga de Campeones de Asia. Maccabi Teléfono, Aviv es el único equipo del país que no ha descendido jamás, y es uno de los 3 clubes israelitas que ha llegado a la fase de grupos de la UEFA Champions League, junto al Maccabi Haifa y el Apoel Tel Aviv. En 1936 y 1937, ganan sus primeras 2 ligas, antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. En los años anteriores y posteriores, el Maccabi se caracterizó por realizar varias giras internacionales, por Francia, por los Estados Unidos, donde jugó ante 50.000 personas en el Yankee Stadium de Nueva York. En 1939, realizaron también una gira por Australia, donde disputaron 18 partidos. Los 50 son consideradas la época dorada del Maccabi, logrando ganar 5 títulos de liga. Pero, con mucho, el evento más memorable en la historia del club fue el éxito de Maccabi ganando la Liga de Campeones Asiática de 1969, ante el Lyonce de Corea del Sur. Fue el primer club de fútbol israelí en ganar una competencia internacional en la historia del país. 2 años más tarde, en 1971, logra su segunda Champions League Asiática, al renunciar el equipo iraquí del Al-Sorta, por motivos políticos, a jugar la final contra los israelitas. De 1992 a 93, juega por primera vez en su historia competiciones europeas, concretamente en la clasificación para la Liga de Campeones. Su primera eliminatoria la gana contra el Valletta de Malta, pero cae derrotado en la segunda ronda ante el Brujas de Bélgica. En la temporada 2004 a 2005, el Maccabi de Tel Aviv, en competición europea, fue el primer equipo israelí en disputar los partidos en Israel, ya que anteriormente, el Maccabi Haifa lo tuvo que hacer en Chipre, por motivos de seguridad. Los partidos en casa fueron disputados en el estadio de Ramat Gan, ya que el estadio de Bloomfield no cumplía con los requisitos de seguridad requeridos por la UEFA. El equipo fue eliminado en la primera ronda con 4 puntos, tras enfrentarse con el Bayern Múnich, el Juventus y Ajax de Ámsterdam. En la temporada 2005-2006 el club celebró el año de su centenario, y fichó a varias estrellas, como Avi Nimni y Albert Kovico Giovanni Rosso. Gracias a estos fichajes el Maccabi recibió el apodo de Galácticos, por parte de los medios de comunicación, semejante al Real Madrid. Logró batir el récord de abonados, pasando de 5.500 socios, hasta llegar hasta los 11.000. En 2013, puso final a una sequía de títulos ligueros. Bajo la administración del nuevo director deportivo, Jordi Cruyff, y del técnico español Óscar García, actual entrenador del Celta de Vigo, el Maccabi dominó la liga y la ganó.
terminaron la liga con récord de goles anotados y concedidos, con 78 y 30, respectivamente. En 2015, después de 10 años, el Maccabi logra llegar a su segunda fase de grupos de la UEFA Champions League, tras eliminar al Basilea suizo, en la ronda de clasificación. En la fase de grupos, pierde sus 6 partidos, ante el Chelsea, el Dinamo de Kiev, y el Oporto portugués, terminando último del grupo. El Maccabi tiene su propia organización de fans, llamada Maccabi Fanatics, los cuales se ubican en la puerta 11. Estos han congeniado una amistad con el grupo de BAU 410, los hinchas del Ajax Ámsterdam, desde la década de los 2000. Su máximo rival es el Apoel de Tel Aviv. Los partidos entre estos dos equipos generan mucha atención en todo Israel, y es mayormente conocido como el Gran Derby de Tel Aviv. También se encuentran otras rivalidades como las del Nevi Yehuda, la cual es llamada el Pequeño Derby de Tel Aviv, al igual que con otros equipos como el Beitar Jerusalén o el Maccabi Haifa. Una encuesta surgida en marzo de 2012 por el principal periódico israelí, mostró que el Maccabi es el segundo equipo más popular entre los fanáticos israelitas. La misma encuesta reveló que el 33% de los residentes de la ciudad de Tel Aviv apoyan al equipo. El club destaca por su inversión en el desarrollo de jóvenes promesas. Poseen 3 academias de fútbol menor en Tel Aviv, trabajando con más de 700 niños entre la edad de 6 a 15 años. Desde 1949 juega de forma ininterrumpida la Premier League israelí, siendo el único club en hacerlo. El máximo goleador en la historia del club fue Avi Nimni. En un periodo comprendido entre 1990 y 2008, logró marcar 174 goles oficiales. Y esto es todo por hoy, amigos. Os espero como siempre, en el próximo video. ¿Te ha gustado el video? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de videos y fichas de equipos de todo el planeta.